la nieve, como quien dice, posiblemente ya llegue la semana entrante. Muchísimas gracias, Tairi, gracias por ese informe. Bueno, los residentes en pueblos amenazados por la crecida del río Passaic ahora enfrentan otra pesadilla este fin de semana, tal como lo estaba comentando nuestra Tairi. Así es, y bueno, vamos ya con Isabel Peralta Gil, que también se une a esta cobertura en equipo desde la ciudad de Paterson, Nueva Jersey. Buenas tardes, Isabel, adelante. Buenas tardes. Aumentan las preocupaciones aquí en Nueva Jersey ante la espera de esta tormenta que ya se aproxima en pocas horas. Esto a la vez de que ciudades continúan con los estragos de la tormenta del martes y lugares como este aquí en Paterson, las inundaciones se hacen cada vez mayor. Residentes de vecindarios como este, en la calle Bergen de Paterson, ahora es cuando están sufriendo aún más las consecuencias de los torrenciales aguaceros del martes. Nos quitaron el día ese, nos quitaron la luz, nos quitaron la calefacción y todo, y nos tocó pues dormir casi a la intemperie. Y es que apenas unas dos cuadras de aquí está el río Passaic, mismo que anoche creció casi 10 pies, más de 2 pies sobre su etapa de inundación. Mi negocio se ahogó todo, todo perdido, y volvió otra vez ayer y se ahogó. Perdí, Robert, y no he tenido apoyo de nadie. Pero la acumulación de agua se hace todavía más profunda en áreas de Wayne. A lo largo de la ruta 23, una de las principales de esa ciudad, ya han colocado advertencias. También las ciudades de Lodi y Little Falls, de las más afectadas, sigue con un sinnúmero de calles bajo agua, evacuados y con pérdidas cuantiosas. Uno se sienta aquí, el otro allá, y vamos a ver si cogemos dos remos y podemos llegar hasta allá. El gobernador Phil Murphy ayer hizo un recorrido precisamente en Little Falls, prometiendo que luchará para conseguir ayuda económica para los afectados. Yo le pido al gobernador de este estado que venga a nuestra ciudad y también, como ha ido a otras ciudades alrededor de aquí, no nos ignore. No obstante, se pronostica que el río Passaic podría exceder los niveles actuales y llegar de 18 a 24 pulgadas, tal como ocurrió durante las inundaciones del 20 de diciembre. ¿Y la idea de irse a un refugio? Pues nosotros somos emigrantes, venimos de un refugio y es la primera vez que alquilamos un apartamentico y tenemos 4 meses de estar acá. Y mire el problema que nos está pasando. Bueno, las personas que corren más riesgo de inundaciones son las que viven cerca a este río Passaic, como los de Pompton Lake, Pine Brook, Little Falls y precisamente aquí en Paterson. Y es por esto que ahora hay que estar aún más preparados ante este aviso de lluvia que viene esta noche y nieve la próxima semana. Desde Nueva Jersey, soy Isabel Peralta Gil, Noticiero 47, Telemundo. Isabel, muchísimas gracias.